¿Por qué escoges esta forma de hacer cine? Para mí era muy importante, Jorge, recuperar la humanidad y la dimensión humana de la animación del stop motion. O sea, hay algo que te dice, cuando algo es táctil y real, te emociona de una manera única. Sí. Sabes que no es una computadora ni creando la animación, ni creando los títeres, ni los sets, ni los pequeños props. Es casi como que estás jugando en el juego más elaborado y hermoso de tu infancia. Y le agrega humanidad a la historia. Y el hecho de que una parte importante de la película se realizó con artesanía, animación y en México. Increíble. Que tuvimos animadores mexicanos tanto en Estados Unidos como en Europa, como en México, es muy importante.